Hola, soy Sergio Romero, soy CEO de SuiteFlats. SuiteFlats es una web que gestiona reservas de alojamientos de estudiantes nacionales e internacionales. Queremos que los inquilinos vean en un plano la casa por encima, se puedan meter dentro, sumergir en una experiencia de 360 grados. Además, estamos desarrollando ahora mismo una herramienta para los propietarios, donde nosotros vamos a meter todas las facturas, vamos a subir todos los pagos que tienen que hacer los inquilinos mes a mes y van a tener un chat activo. Esta es la mayor novedad que vamos a establecer porque seríamos la primera web en todo el mundo que unimos, por un lado, la web de reservas con una web de gestión. Es que ricasco a Ernesto, que nos ha ayudado a estar en los premios Urratsbat, fue el que nos ayudó a realizar todos los trámites. Es que ricasco sobre todo a Urratsbat, que es quien nos está dando esta visibilidad y quien puede hacernos llegar a mucha más gente. Y es que ricasco a Repsol, que es quien al final nos va a dar este premio que nos viene genial y fenomenal para poder seguir desarrollando este proyecto que tenemos. Hola, mi nombre es Josu y estamos en Vitoria-Gasteiz y bueno, esto es Blackbird y es una carrocería que se dedica a la restauración de vehículos clásicos. Es una empresa que se centra en restaurar cacharros antiguos pero con métodos modernos. Casi todo lo que podéis ver son reparaciones enteras, son coches completos, cambios de color, modificaciones y ese tipo de cosas. Trabajamos para bastantes clubes de clásicos, son nuestros clientes principales, y también solemos hacer vehículos corporativos, igual para empresas que necesitan hacer una diferenciación a la hora de llevar su vehículo de empresa. Comencé yo solo con una idea de este tipo, porque ya venía de antes restaurando coches a nivel particular. Y nada, ahora ya somos tres en plantilla, tengo dos compañeros geniales, un chapista y un pintor que me ayudan en todo lo que pueden y nada, la idea es ampliar dentro de poco e irnos a un sitio más grande y que nos permita desempeñar nuestra labor un poquito mejor. Este proyecto empezó hace dos años y medio y ha sido todo gracias a Centro Mendizabala, también a Urratsbat. Por último, agradecer a la Caixa esta iniciativa. Muchísimas gracias por darnos el premio y al final es algo que es difícil para las empresas pequeñas conseguir este tipo de financiación para ampliar o para invertir en material y tal. O sea que muchas gracias. Yo soy Sergio. Yo soy Javi. Y somos los creadores de Climprime. Desde siempre ha existido el skateboarding y ha existido el mismo problema, que ha sido la lija abrasiva con la que se ha patinado. Es cuando empezamos a investigar láminas antideslizantes y vimos con esta goma que tenemos ahora, que es la Cream Grip, y vimos que era material pues, que no te rompía las zapatillas, que se podía reutilizar y aparte luego el impacto en las articulaciones así como que lo reduce. Empezamos a investigar un poquito cómo abrir la empresa y demás y vimos que existían ONGs que ayudaban a los chavales que no tenían padres o lo que fuese en países en vías de desarrollo a través del skateboarding. Y al ver eso pues vimos que teníamos la posibilidad de donarles una lija por cada otra que vendiésemos, porque el asunto es que los chavales patinan con lija convencional de la que te rompía las zapatillas, de la de toda la vida, y no tenían zapatillas para todos. Entonces igual en el skatepark habían 20 niños y tenían un par de zapatillas y tenían que ir rotándolos. Yo estudié en el centro de Irungo La Salle, donde conocí a Mar, que es la persona que nos ha estado ayudando durante más de un año a conseguir financiación y subvenciones como la de Urratsbat. Eskerrak ematea Mar Tutoreari, Repsol Fundazioari, Teknikari eta Urratsbati. Hola, soy Luis Manero, soy uno de los socios de Gestolan, ingeniería de construcción. Inicialmente nos arrancamos en el sector de la construcción y vimos la oportunidad también de poder darles ese servicio también en proyectos de ingeniería. Ahora mismo los proyectos que tenemos en curso son proyectos por un lado de obra menor, reformas bien industriales o bien de particulares y proyectos más grandes de obra mayor como puede ser edificación y sobre todo obra civil muy orientado a la industria. Nuestra relación con el proyecto Urratsbat y con el centro
de la construcción de Vizcaya nace del hecho de que uno de nuestros socios fundadores fue antiguo alumno del centro. Una vez que llegamos al centro, conocimos a Arancha del equipo de técnica, ha sido la persona que ha estado en contacto permanente con nosotros, nos ha ido orientando y también cuando ha habido oportunidades de presentarnos al concurso de subvenciones, ha sido la persona que siempre ha estado pendiente de hacernos llegar esa información. Desde el equipo de Gestolab quisiéramos agradecer en primera instancia a la Fundación La Caixa por el premio recibido, en segunda instancia a Arancha y a Técnica y en especial a Arancha por el apoyo y el asesoramiento ofrecido. Hola, soy Vincent, soy el creador de la empresa Hargreen, como veis aquí, y nos dedicamos a la gestión integral de jardinería y la gestión y cuidado de árboles. Lo que creemos que nos diferencia o nos destacamos, ¿no?, es la hincapié que queremos hacer desde el primer día en usar herramientas de batería. Entonces, ayuda a nosotros porque tenemos menos contaminación para nosotros mismos, las herramientas son más ligeros y no emitimos pues, emisiones. Así que ayudamos en el medio ambiente a bajar el nivel de CO2, que es uno de nuestros compromisos dentro de la empresa. Bueno, soy exalumno de la Escuela Agraria de Derio. En su día, el colegio ya me comentaba sobre un programa que se llama Urosbat, que gracias a ellos, pues, soy uno de los afortunados en esta edición de ganar el premio. Y gracias a Urosbat y los tutores que tenía en el centro, pues, me han ayudado a llegar donde estoy hoy día. Bueno, pues, nos gustaría dar los agradecimientos a la Fundación Repsol, a Urosbat, a Técnica, también al centro y todo el profesorado de Necaderio, de la escuela, que me han ayudado mucho, y también a mis proveedores, que ya saben quiénes son, y también me gustaría hacer una pequeña o especial mención a mi mujer, que siempre ha estado apoyándome. Kaixo, soy Maggi, fundadora de Maggi Sormena, la empresa de textil artesanal. Son ropas que puedes venir aquí y comprar lo que está en la tienda, o si no, te lo hago a medida y a tu gusto. Pues tengo telas aquí que puedes elegir y te hago las medidas y todo. Empecé con esto, ¿por qué? Porque yo en sí soy peluquera, estudié peluquería aquí, pero con tema de salud tuve que dejar porque me intoxiqué con los productos. Y así tenía que hacer algo, entonces empecé a pensar qué voy a hacer. Yo no sabía coser. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, compré una máquina y empecé a hacer cositas para mí, para el niño, cojines, para los amigos y todo. Y vi que les gustaba y me empezaron a pagar por lo que yo les hacía y entonces dije, ¿por qué no? Entonces, empecé poco a poco, hice una página web así de un poco rápido para ver cómo iba y la gente les gustaba, la gente me llamaba y empecé a ir a ferias y todo y veía que les gustaba. Y dije, bueno, vamos a lanzarnos ya a más. Empecé a hacer un curso de Community Manager, que era de un año. Y ahí salió esto, que es de Urosbat, que me llamó Omar y me dice, pues, ¿tienes que presentarte? Yo estuve y digo, pues, yo qué sé, no sé si voy a presentar y no sé lo que voy a hacer. Y habrá gente que son, ya sabes, siempre estamos así, que hay gente mejor que yo, hay gente que tiene cosas mejor. Lo mío no lo veo para ir a presentar allí. Entonces me dice, tú venga, anímate y ya verás cómo saldrá. Y ahí empezó con Mar, pues, preparar un poquito lo que tenía que decir, lo que teníamos que presentar allí. Y bueno, y a día de hoy, pues mira, no me lo esperaba y al final que he ganado y estoy súper contenta. Agradezco mucho a Vidasoa Activa, La Salle, Urosbat y a Técnica por el premio que me habían dado. Hola, soy Yanire, fundadora y diseñadora de la marca Memimo. Me dedico a diseñar estampados y posteriormente a la confección de accesorios textiles. La idea surgió en 2016 a partir de que me detectaron un cáncer. No encontraba ni accesorios que estuviesen pues adaptados a mi estilo, a mi edad, entonces decidí crearlos yo misma. En Memimo los accesorios que diseño son principalmente turbantes, que es con lo que comencé, pero he ampliado un poquito los accesorios que creo. Y además, coleteros, pañuelos de varios tamaños
Y bueno, me mimo también la opción que hay es que al diseñar estampados, un estampado se puede llevar a cualquier otro formato, no solamente el textil. En 2018 comencé a 2017-2018 a estudiar Administración y Finanzas en el Centro Maristak Ikastetxea de Durango, en el que a través de Oyane, mi tutora de primero, pues conociendo un poquito el proyecto de Memimo, me animó a apuntarme a Urrats Bat. Eskerrik asko Oyaneri, Maristak Ikastetxeari eta La Caixa Fundazioari sariagaitik.